Bueno, el trabajo parte de una idea de remodelación de la vivienda, principalmente en darle un aspecto más moderno, ya que era una casa tipo colonial, producto de una constructora antigua, una fabricación de una población, y también darle un aporte energético y de un confort térmico, ¿ya? En base a eso, desarrollamos la arquitectura para darle una modernidad y incorporarle más luz a la casa. Era una casa que tenía problemas de oscuridad, zona de poca ventilación. Por lo tanto, con nuestros paneles, que nosotros fabricamos, los paneles Ecosib, desarrollamos el segundo piso. Un segundo piso de 60 metros cuadrados, con tres dormitorios, baños, sala de estar. Y empezamos a desarrollar ya lo que es el estudio térmico de la casa. Principalmente esta casa tiene un tema importante que es nuevo acá, que es los estudios de soleamiento. Nosotros levantamos el perímetro de la casa con GPS para posteriormente, con un software que tenemos, hacer el soleamiento de la vivienda. Si ustedes ven acá en mi espalda, la casa posee un alero, que algunos dirán puede afectar la arquitectura o el diseño de la vivienda, pero tiene un sentido muy lógico, que son los puntos más conflictivos entre el horario que es de las 10 y las 3 de la tarde, en época estival, donde el sol impacta la vivienda y aumenta la temperatura interior. Producto de esto, en la vivienda tiene una mitigación térmica, ¿ya?, que no sobrepasa los 23 grados en el interior en verano. Por lo tanto, este principio de incorporar la eficiencia energética y el estudio de saneamiento, el sello que nosotros queremos darle a nuestro proyecto y a nuestros productos también. Mire, aquí nosotros en esta casa los demoramos aproximadamente, fueron 3 meses de trabajo. Nosotros la velocidad de trabajo en el material que nosotros construimos es demasiado rápido. Nosotros, yo con 2 o 3 personas más, nosotros una casa de 100 metros cuadrados la paramos en 3 o 4 días, terminando, dejando todo que hay terminado, lo que es el perímetro. Y es súper rápido. Acá, como ven ustedes, la casa está terminadita. Fueron 3 meses de trabajo. Este es un proyecto que parte desde cero, desarrollando la arquitectura y también el tipo de revestimiento y decoración interior. Esta casa partió con una idea de una cantidad de metros cuadrados X y posteriormente se desarrolló la arquitectura final. Acá nosotros, cuando partemos desde cero, tenemos un aprovechamiento de los paneles de la vivienda. A diferencia que cuando ya llegan con un proyecto de arquitectura desarrollado, que nosotros tenemos que acomodarnos a lo existente. Aquí hay una optimización de material, los costos son menores y la velocidad de trabajo mayor, ya que como nosotros estudiamos proyectos desde cero, tenemos una mejor planificación en el desarrollo de la casa. Y ver cómo impacta el sol durante toda la estación en el año a la vivienda. Nuestra simulación nos muestra 4 tipos de soleamiento, que son principalmente para el exterior, para el interior de la vivienda, para lo que son las cubiertas o techumbre y el interior. Para nosotros analizar cada recinto, se analiza por un rango de 10 años, todas las estaciones del año. Como acá vemos en la imagen, yo para esta vivienda el cliente me solicitó un confort térmico de 20 a 22 grados, que es con color verde. Entonces nuestro software empieza a simular cada recinto de la vivienda y me entrega si estamos cumpliendo con el rango que él me está solicitando, de los 20 a 22 grados. Las zonas con rojo son cuando sobrepasa los 20 a 22 grados, pero si vemos en los gráficos, están todas con un 30% que es el máximo. Por lo tanto, yo teniendo mi zona sobre un 50%, la otra medida de mitigación pueden ser ventilación o incorporar una celosía pasiva, etc. Cuando nos acercamos al centro de negocios para poder formar lo que hoy en día es Ecopanel, una empresa que nace ante las necesidades de dar un vuelco a los sistemas constructivos convencionales que existen en la zona. Nosotros, con nuestros paneles, tenemos la idea de dar un vuelco y aprovechar un poco el tema de la eficiencia energética y la climatización de las viviendas en base a una modulación de nuestros paneles aislados que están conformados por 2 tipos,
El ecopanel, que es un panel de óxido de magnesio con alma de poliestireno expandido de alta densidad. Y el ecosil, que es un panel compuesto por poliestireno expandido con dos caras de OSB estructural antitermita. Nosotros no trabajamos con otra línea que no sea antitermita, ya que nos da una mayor garantía a nuestros productos. Llega a Centro de Negocio con esta idea de hacer esta empresa que es única en la región y empezamos a trabajar desde el inicio. Llegó con su socio y comenzamos entre los tres a armar el plan de trabajo, donde fuimos de a poco creando esta empresa con su imagen, con su logo, con sus proyecciones a futuro, donde ya hemos visto un crecimiento enorme y por eso lo queremos destacar. Nos acercamos al Centro de Negocio, donde nos recibió Francisco Abello, quien fue la persona que nos dio el visto bueno con la idea que llevábamos, y comenzamos a desarrollar la parte técnica, la formación de la empresa, el desarrollo de las páginas web, y también nos dieron la posibilidad, una vez que ya se formó la empresa, de dar la puesta en marcha con todas las empresas locales. Destacar también eso, destacar que esta empresa es responsable, cumple con sus plazos y está en la vanguardia de la última tecnología en cuanto a sustentabilidad o proyectos que cualquier empresario quiera cotizar con ellos. Bueno, nosotros nunca pensamos que íbamos a tener un desarrollo tan exponencial como lo que tenemos hoy en día. Pensamos que iba a ser algo, una marcha más lenta, pero cuando empezaron a ver las garantías que tiene nuestro trabajo, la velocidad, que aparte no tenemos pérdidas de materiales, todas las casas van moduladas, no existe contaminación y una infinidad de garantías, el Centro de Negocio siempre nos apoyó en todo sentido. Bueno, principalmente nosotros trabajamos con nuestra página web, que es www.ecopanel.cl. También tenemos un teléfono de contacto, que es el 965-65-4274, o también a través de nuestro fanpage, que está en Facebook y Twitter. Recomiendo absolutamente a cualquier persona que tenga una idea de desarrollo o una pyme acercarse al Centro de Negocio, porque abre una gran gama de oportunidades, sobre todo a la gente cuando está comenzando. Cuando no hay un financiamiento, cuando no hay muchas posibilidades, Centro de Negocio tiene muchas herramientas que lo pueden potenciar a uno como empresa y también para mostrar los productos como lo que hacemos nosotros hoy en día.